favoritos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, como siempre, bienvenidos a la suerte del día de hoy. Miércoles, lluvia, banda de sonido de películas o de series. Estamos escuchando esta que es... muy pero muy fácil. Podemos decir que la protagonista... ¿puedo decirlo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La protagonista sería muy, muy mucha ayuda decir que... nació en Málaga. Ejemplo. ¿Me puedes subir lisando un poquito? Sí, no, el sonido. Acá. Gracias. Para adentrarnos un poquitito en esta película que tiene varias sagas. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barbaría. La actriz es modelo, fue modelo. Ahora, y el otro era Kung Fu, más fácil. ¿A qué película corresponde? Exactamente, banda de sonido. Eso es lo que es. La suerte se las mostramos y se las contamos. Nos comunicamos en Facebook, en Canal 9 de Bahía Blanca, como todas las noches, para el ida y vuelta con todos ustedes. 7163 fue la primera ubicación del sorteo primero de la mañana de la Quiniela Nacional. El 63 en los sueños es el casamiento. En el sorteo primero de la mañana bonaerense, el más encumbrado 7476, las llamas. En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe 5253, el barco. Sorteos matutinos en Nacional, 4.282 fue el primer premio, el 82 en los sueños, la pelea. En el sorteo matutino bonaerense, el más encumbrado 9.631, la luz. En el sorteo matutino de Santa Fe, 1.724 encabezó la pizarra, el 24 es el caballo, una interpretación de los sueños. Mientras que en el sorteo matutino de Montevideo, 598 fue la primera ubicación, el 98 en los sueños es la lavandera. Hacemos la pausa, cuando regresemos, despertinos favoritos, más música y por supuesto, hay saludos como todas las veces. ¿Sabes quién gana con este mundial? ¡Vos! Porque si ves los partidos de la selección en el bingo, con tu consumición, obtenés una raspadita. Podés ganar camisetas, consumiciones y más premios. Además, completando con tus datos la raspadita sin premio, podés ganar un TV LED 32 pulgadas. Vení a Bingo Bahía, vení a alentar a la selección. Divertite como un campeón. El TV LED 32. Es el momento de mostrarles y de presentar la música. Banda de sonido de qué película. Yo les digo... contesten ahora en Facebook, en Canal 9 Bahía Blanca, para que no sea una historia sin fin y puedan tener ese momentito para que tenga una conclusión ahora. Sí, señor. ¿Todo bien? Está bien. Me estoy viendo acá las respuestas. Yo les quiero contar algo, ¿no? Porque yo lo miro de reojo algunas veces. Entonces, él está, ¿no?, mirando todo. Y quizás alguien escribe algo y él se ríe porque los lee a todos. Yo les puedo asegurar que él lee todo. Y se ríe con algunos comentarios, después me muestra en privado. Bueno, eso es lo lindo, gracias por estar del otro lado con tanta repentización. Les contamos lo que pasó a las 5:30 de la tarde con los sorteos vespertinos. 7.117, la primera ubicación en Nacional, la desgracia en los sueños. En el sorteo vespertino bonaerense, el más encumbrado, 5.540, favorito del día de ayer. El 40 es el cura. En el sorteo vespertino de Santa Fe, en la provincia de La Botita, 6.365 fue el primer premio, el 65 en los sueños, el cazador. Favoritos para esta noche y los días subsiguientes, 20, 28, 48, 85. Favorito para esta noche. Mirá cómo están esos dos. Liquidados. Ahí está. Ya quedaron así. 14. Aparte bueno, con la mano, ¿viste? Así está. Ya están entregados. Sí, sí, está entregado. Uno está durmiendo un siestón y el otro idem con la cabeza entre las piernas. Eso quiere decir que... todo lo puede, ¿no? En la elongación. Bueno, ¿qué dice la gente? Acá tenemos Natalia, Kill Bill fue el primero, la historia sin fin el segundo. Saludos para Felipe Falcioni, tiene 3 años y medio, nos dice su madrina, que nos ve siempre, pero además ve especialmente Telepálpitos y dice que canta la cancioncita, Privín, Privín. Gracias, un beso grande. Qué grande. Dora, Alicia Pucci quiere el 116 por el aniversario de Punta Alta, quien manda también saludos. Patricia, Analía quiere el 90, Patricia quiere saludos. Mirta, saludos para Paloma, Rocco y Santos. Y nosotros saludamos a todos. Graciela Gavilar, me pasan acá. Sí. 101 años, doña Graciela Gavilar. Así que, Graciela, un beso grande de todos nosotros acá. Feliz cumpleaños. Este año tuvimos los 100. Esta semana estuvimos los 100. Que cumplió 100 años esta semana. Y 101, qué bueno. Y ahora 101, Graciela. Bien. Fíjate vos.
Le mandamos un beso muy grande a Alejandro Pascuarella, que se está recuperando de su exitosa operación. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los va a acompañar Néstor con la continuidad informativa de esta segunda edición de Canal 9 Noticias. Nos reencontramos mañana, como es costumbre, para seguir juntos compartiendo toda la suerte aquí en Telepálpitos. Chau, chau. Hasta mañana. Gracias. We'll be right back.